Qué bendición, pues, compartir este tiempo con ustedes. No cabe duda de que todo está en los planes del Señor. Yo les voy a compartir uno de mis testimonios, parte de uno de mis testimonios. Y es acerca de uno de los temas que vimos, que es el perdón. Pues, yo tenía en mi corazón, guardaba algo, un rencor que no me, que me quitaba la paz, que hacía mi carga súper pesada, que me mantenía de mal humor. Y fue a causa de una persona. Cuando yo crecí, crecí con mis dos padres y según yo todo estaba bien, éramos una familia súper feliz, éramos cuatro, mi hermana, mis papás y yo. Hace aproximadamente unos 14 años, pues seguramente la relación de mis padres estaba viniendo abajo. Vino una persona y pues seguramente conquistó el oído de mi mamá. Mis papás se empezaron a alejar. Para mí, mis papás eran mi ejemplo, era una familia perfecta, según yo. Y sobre todo yo a mi papá lo admiraba mucho. Para mí mi papá era el mejor hombre que yo pude haber conocido desde pequeña hasta más o menos unos 14 años. Esta persona se empezó a involucrar. Primero pensamos, bueno, yo pensé que era un amigo, empezó a llegar a casa. Mi papá se fue de la casa, se fue para Estados Unidos. Yo dejé de ver a mi papá, o sea, a mi hombre, al que yo veía siempre, a mi ejemplo, a seguir, se fue. Y en mi corazón empezó a crecer un rencor bien feo hacia esta persona. Y tal vez una molestia con mi mamá, pero no odio hacia mi mamá, nunca le recriminé nada, nunca le reproché nada. Cuando esta persona llegaba a la casa, todo era problema, todo era conflicto. Yo no lo podía ver. O sea, el hecho de saber que existía para mí era bien feo. O saber de escuchar su nombre, yo no quería estar en casa. Cuando él llegaba, yo no quería estar en casa. Yo no quería escuchar que él llegaba. Ellos nunca vivieron juntos hasta la fecha. Yo asistía a una iglesia, yo me bauticé. Iba a retiros y todo. Y yo siempre le decía al Señor que trabajara esa área de mí, porque yo quería estar en paz, yo quería no sentir mi corazón tan cargado, tan pesado. Y yo siempre pensaba que lo perdonaba, pero cuando lo volví a ver, sabía que no, porque lo miraba y siempre con ese desprecio. Y él pues me saludaba y yo no quería ni escucharlo ni nada. Pero el año pasado, y yo le decía que por qué no se moría, o sea, por qué dejaba de existir si había arruinado mi familia, que había arruinado el matrimonio de mis papás, me había alejado de mi papá con el que yo había crecido. Y él me decía que habían cosas que no podía entender y todo. El año pasado él enfermó. Pasó por un proceso difícil. Esa noche llegó a la casa, según me contaron, llegó a la casa y se le empezó a aguadar el cuerpo, luego se le torció la cara y en la casa pues se desmayó. Llegaron los bomberos, no lo podían ni levantar, fue como en septiembre y se lo llevaron. Yo me enteré el día siguiente, mi hermana bajó y me dijo, ¿cómo estás? Bien. Y me dice, fíjate de que Giovanni está enfermo, me dijo. Y yo le digo, ¿qué le pasó? Fíjate de que hay un 70% de que muera y un 30% de que él viva, porque tenía algo en el cerebro que había colapsado, se le habían reventado unos vasos, tenía hemorragia cerebrovascular, creo que se le llaman, y había entrado al intensivo, lo habían entubado. Y ese día me di cuenta de que yo lo que decía con mi boca no era lo que en realidad quería, porque cuando me dijo mi hermana eso, no dije, ay, qué bueno, por fin se va a morir.
porque me di cuenta que el Señor ya había cambiado algo en mi corazón. Y yo me puse a llorar y le dije a Dios, de verdad, Dios, yo no quiero que muera. Dame una oportunidad para pedirle perdón, porque si él muere, voy a quedar con esa culpa, con ese peso, con esa carga. Lo metí a grupo, en mi célula, les decía yo que oraran por él, que el Señor lo restaurara, que lo levantara, que si era su voluntad, pues que hiciera, que transformara su vida y todo. Y él poco a poco se fue recuperando, y cuando él salió, yo le dije que me perdonara, porque si yo lo había ofendido, que quería estar libre y que yo lo perdonaba. Entonces, desde entonces, yo me he sentido diferente, un corazón menos cargado. Muchas cosas a raíz del perdón cambiaron en mí. Lo veo no con ojos de amor, lo veo como una persona normal, que si me saluda buenas tardes, y si no, pues yo lo saludo. Si lo veo, pues sé que existe, nada más. No es mi relación en que lo quiero abrazar o que le quiero decir que lo quiero, pero sé que ya no me incomoda su presencia, ya no me incomoda su existir. Está en recuperación. El poder de la oración, pues, cambió la vida de él también. Está, ahora lee la Biblia, se está involucrando más en el Señor, y es por lo que en su momento también oré. Y pues eso les quería compartir, de que si tenemos algo en el corazón que nos aleja del Señor, porque no perdonar nos aleja de la presencia del Señor, porque a mí me pasó. En su momento dejé de sentir al Señor, al Espíritu Santo, y era algo que yo tampoco me perdonaba. Yo lloraba y decía, Dios mío, yo quiero volverte a sentir, quiero volver a tener ese reencuentro contigo. Y me di cuenta de que lo que en realidad más me dolía es haberme alejado de Dios, haber dejado de sentir el Espíritu Santo. Y ayer me preguntaban mis confidentes que qué esperaba del retiro. Y yo les decía que esperaba volver a tener un encuentro con Él. Y creo que hoy fue el día que esperé desde hace muchos años. Logré sentir nuevamente el Espíritu Santo, y es algo que quiero que esté siempre en mi corazón, porque de verdad dejar de sentir eso es bien triste, porque por muchos años ya no lo sentía. Había un vacío en mi corazón que nada llenaba, y creo que estar aquí no fue casualidad. Yo me enteré, pues, el jueves apenas. Hoy me tocaba trabajar, pero ahí sí que el Señor quería que estuviera desde inicio a fin, y Él cambió los horarios. Hoy no me tocó trabajar, estuve aquí presente, y el Señor definitivamente cambió mi vida, renovó mis fuerzas, y sé que a partir de hoy ya no seré la misma. Él definitivamente me hizo de nuevo como el barro. Gracias, eso les quería compartir.